Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un placer tenerlos con nosotros nuevamente en este su canal de YouTube. Mi nombre es Roberto Barrera, de Taller de Artes Campos Barrera, y somos un taller que está dedicado a la elaboración, conservación y restauración de arte en general, enfocados principalmente en el arte sacro. Estamos ubicados en la Avenida Federalismo Norte, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, México, que es parte de la zona conurbada de Guadalajara, como ya lo había dicho con anterioridad. El día de hoy vamos a hablar de esta imagen que tenemos en pantalla y que en este caso representa a la Virgen María en su advocación de Virgen Dolorosa. La imagen está elaborada en resina y fibra de vidrio, mide poco más de 80 centímetros de altura y se trata, como pueden ver, de una imagen con muy buena calidad escultórica. Y para muestra podemos ver este acercamiento del rostro, que a pesar de aún no tener policromía, pueden aún apreciarse así los perfectos detalles de su rostro. Y también apreciamos un poco el detalle de las manos. En cuanto al drapeado de la vestimenta, se puede notar que el original de esta imagen era una pieza de media talla. Vemos también ahora el detalle de los pies con muy buena anatomía. Desafortunadamente, en esta ocasión, nuevamente no tengo fotos intermedias del proceso y la policromía de esta imagen. Sin embargo, en estos acercamientos nos podemos dar una idea del proceso y el detalle de los decorados que se hicieron para esta ocasión. Podemos apreciar que la imagen ha sido cubierta completamente de hoja de oro y luego en cada una de las partes correspondientes a la vestimenta se hizo un decorado diferente. Vemos aquí el detalle de las cenefas en las mangas con un decorado sencillo que resalta en el fondo dorado. Aprovechamos ahora esta fotografía para ver un acercamiento de los detalles de la policromía del rostro. Pasamos ahora al lado izquierdo del decorado de la imagen y podemos ver la cenefa de la otra manga y el revés de la mantilla que cubre su cabeza. Ahora vemos también un poco del decorado de la túnica. También podemos ver el decorado del manto y el revés de este. Además, apreciamos el detalle del decorado en la cenefa de la túnica, cuyo decorado corresponde también al mismo decorado que se hizo en las mangas de la túnica. También se aprecia el decorado de la misma túnica y un poco del detalle del encarnado y la caracterización de los pies, que podemos ver que ya están caracterizadas también las uñas y prácticamente están terminados. Finalmente vemos una fotografía de la imagen completa en la que se observan todos los detalles en conjunto. Como les dije con anterioridad, la imagen está totalmente cubierta de oro de hoja y en cada una de las secciones de su vestimenta se hizo un decorado en color y forma totalmente diferentes. Y así, con esto, queda concluido en este caso el proceso de la elaboración de esta imagen, que como ya dije con anterioridad, está hecha a partir de un molde en resina y fibra de vidrio y mide poco más de 80 centímetros de altura. Y con esto terminamos el video del día de hoy y ya vieron que la imagen, a pesar de ser una imagen de molde, pues es una imagen con bastante calidad, no solo en la calidad en cuanto al modelado, sino que en este caso también consideramos que tiene bastante calidad en lo que se refiere a la policromía y al decorado. Originalmente esta imagen fue hecha para quedarnos con ella, ya que cuando nos hicimos del modelo consideramos que era una pieza muy buena y pues era ideal tener una copia de esta imagen, así que la trabajamos con el fin de quedarnos con ella. Sin embargo, como tenemos el taller abierto al público, en una ocasión una persona entró preguntando por una Virgen Dolorosa, se la mostramos, le gustó y sin más pues se quedó con ella. Así que es una imagen con la cual ya no contamos, sin embargo pues contamos aún con el modelo. Esperamos pues que les haya gustado en esta ocasión el trabajo y cómo quedó la imagen al final. También si les gustó les pido que lo compartan, que le den like y que se suscriban a nuestro canal para seguir creciendo en esta red. Y también pues que le den a la campanita para que reciban la notificación cuando subimos los videos nuevos.
Así que bueno, me despido deseándoles como siempre que tengan un muy bonito día. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto y que estén bien.